Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver los 10 pájaros exóticos más bonitos del mundo que conocemos popularmente como diamantes o finches. Sin más, ¡empezamos! En el número 10 de este top encontramos al diamante modesto, que es un pájaro exótico que se suele encontrar al sudoeste y oeste del continente australiano, en las riberas de los ríos, en zonas de campos y en praderas con abundante vegetación. Se le denominó modesto debido a los colores poco llamativos que muestra su plumaje en comparación con otros exóticos australianos que aparecerán más adelante en este top. En el diamante modesto predominan los colores blancos, marrón, negro y distintas tonalidades de gris, y si observamos la zona superior de la cabeza, a veces puede darnos la sensación de que su plumaje es de un color morado, sobre todo cuando se reflejan los rayos de sol. Este tipo de pájaro exótico suele medir unos 11 centímetros y en cuanto a su comportamiento, es un ave que destaca por ser muy sociable y tranquila, lo que la hace especial para convivir con otras especies de aves exóticas en voladeras. Y por último, en cuanto al dimorfismo sexual, es decir, a la diferencia entre machos y hembras, suele ser bastante apreciable a simple vista, ya que los machos tienen un pequeño babero debajo del pico que las hembras no tienen. Y además, como ocurre con la mayoría de especies, los únicos que emiten cantos melodiosos son los machos. En el número 9 encontramos al diamante tricolor, que es un pájaro procedente del continente australiano, aunque se puede encontrar en zonas de Nueva Guinea, en las Islas Salomón y en determinadas zonas de la costa oriental de la península del Cabo York, que destacan por ser zonas húmedas de llanura montaña con abundante vegetación y agua. El diamante tricolor recibe este nombre debido a que en su plumaje se pueden apreciar claramente tres colores característicos, que son el azul de la máscara, que contrasta con el negro intenso de su pico, el verde de la mayoría de su plumaje y el rojo de la zona de la cola. Este tipo de diamante mide unos 12 o 13 centímetros y en cuanto a su comportamiento se caracterizan por ser pájaros muy activos e inquietos que pueden convivir perfectamente con otras especies en lugares amplios. En este caso, la diferencia entre machos y hembras radica especialmente en el canto, siendo los machos los únicos ejemplares que emiten un canto agudo en forma de trinos. No obstante, también podemos saber si un diamante tricolor es macho o hembra a simple vista observando su plumaje, ya que en muchos casos, en ejemplares con edades adultas, los machos tienen los colores de su plumaje más vivos y llamativos, especialmente el azul de la cabeza, mientras que las hembras, aunque tengan el mismo diseño de plumaje, suelen tener los colores más apagados. En el puesto número 8 encontramos ni más ni menos que al diamante Ruffy cauda, Starfinch o colirrojo, que es uno de los exóticos australianos más populares en el mundo y que se suele encontrar en las regiones del norte y noroeste de Australia, en prados y zonas boscosas con abundante vegetación y siempre cerca del agua. En cuanto a su plumaje, destacan por tener un diseño muy característico, ya que tienen la cabeza de color rojo-naranja a juego con el color rojo de su pico. Su plumaje tiene distintas tonalidades de gris, amarillos e incluso verde oliva, con puntos de color blanco que recuerdan a las escamas de los peces, y finalmente su cola es de color oscuro con ligeros tonos rojos. El diamante Ruffy cauda, al igual que el resto de pájaros exóticos de la familia de los estríltidos, tiene un tamaño de unos 11 centímetros y destaca por ser un pájaro muy alegre, simpático y sociable que puede convivir perfectamente en espacios amplios con otras especies. Por último, esta especie concreta de ave exótica es fácil de cesar a simple vista, ya que presenta dimorfismo sexual entre machos y hembras en ejemplares a partir del año de edad, puesto que el macho, además de ser el único que canta, emitiendo un suave gorgojeo característico de la especie, tiene la máscara más extendida que las hembras y el color rojo es mucho más intenso. Incluso se puede apreciar que el plumaje corporal de los machos tiene colores más vivos que las hembras. En séptimo lugar, tenemos al diamante enmascarado, también conocido como diamante personata, procedente del norte del continente australiano, especialmente de zonas de arbustos de buena densidad y de praderas cercanas al agua. El nombre de este simpático pájaro se debe al diseño de su plumaje, ya que si observamos la zona de la cabeza, podemos apreciar que tiene una máscara de color negro intenso que se extiende hasta los ojos y que contrasta de una forma muy llamativa con el color amarillo intenso y brillante de su pico. Además, su plumaje está formado por plumas de distintas tonalidades de marrón y por zonas negras y blancas. En cuanto a su tamaño, este ronda los 12 o 14 centímetros y es una especie muy sociable con otras aves que destaca por su comportamiento alegre, simpático y divertido y porque tiene un canto muy característico. La diferencia entre machos y hembras en esta especie es bastante difícil de observar a simple vista, ya que el plumaje tanto de los machos como de las hembras aparentemente es igual, pero bajo ojos expertos se puede apreciar que los machos
tiene la máscara ligeramente más grande que las hembras. No obstante, si no tenemos experiencia con este tipo de aves, lo más fácil para saber si un diamante enmascarado es macho o hembra sería escuchar su canto, ya que los machos son los únicos que emiten melodías largas. O bien, la forma más fácil y segura es a través del sexaje por ADN. En el número 6 tenemos al diamante moteado, que es un pájaro exótico procedente del sur y sudeste de Australia, de zonas con abundantes árboles, hierba y vegetación. El diamante moteado se conoce con este nombre debido a que su plumaje presenta unas pequeñas motas de color blanco sobre un fondo negro. Su pico suele ser de un color rojo intenso y tiene una especie de antifaz, también de color negro, que une el pico con el ojo. Las plumas de su cabeza son de diferentes tonalidades de color gris y blanco, mientras que el resto de su cuerpo es de un color marrón grisáceo. También presenta zonas negras con puntos de color blanco, como he dicho anteriormente, y la zona de la rabadilla o la cola es de un color rojo muy característico. Esta especie mide algo más de 12 centímetros y puede convivir con otras especies, aunque en época de reproducción los machos son muy territoriales, tanto con ejemplares de su misma especie como con pájaros de especies diferentes. En este caso, si queremos saber si un diamante moteado es macho o hembra a simple vista, también es muy complicado, al igual que ocurría con el diamante enmascarado, por lo que lo más aconsejable es intentar diferenciar machos de hembras a través del canto, ya que los machos son los únicos que cantan y además realizan un baile de cortejo muy característico durante la reproducción. No obstante, como he dicho en el caso anterior, si queremos conocer el sexo y asegurarnos de si nuestro diamante moteado es macho o hembra, podemos recurrir a la prueba de ADN en un laboratorio especializado. Y en medio de este top, encontramos al diamante papagayo, que es una especie procedente del continente australiano, que también se encuentra en el archipiélago de Nueva Caledonia, y que suele habitar en zonas boscosas con abundante vegetación y siempre cerca del agua. Su plumaje presenta únicamente dos colores característicos, que son el rojo de la máscara y la zona de la cola, y el verde del resto de su cuerpo. El diamante papagayo mide aproximadamente unos 12 centímetros, y son pájaros muy activos y sociables con otras especies, aunque su comportamiento puede cambiar en la época de reproducción, sobre todo en el caso de los machos, que suelen mostrarse mucho más agresivos con ejemplares de su misma especie. Este tipo de ave no presenta dimorfismo sexual a simple vista entre machos y hembras, ya que el diseño de su plumaje es muy similar entre los machos y las hembras, aunque hay criadores expertos que son capaces de apreciar ligeras diferencias entre unos y otros. Y por supuesto, como ocurre con la mayoría de especies de este top, una forma de cesarlo es a través de su canto, ya que aquellos que emiten un canto con frecuencia son los machos. En el cuarto puesto tenemos al diamante Bichenop, que es uno de los pájaros exóticos más pequeños que podemos encontrar al norte y al este de Australia, concretamente en zonas de sabana en las que predominan árboles, arbustos, hierba alta y bastante agua. El diamante Bichenop muestra un diseño exclusivo y característico de esta especie que no recuerda a ninguna otra especie, ya que a pesar de que en su plumaje se pueden distinguir únicamente tres o cuatro colores que no son tan llamativos como el de otras especies, están distribuidos de una forma muy especial, lo que convierte a los diamantes Bichenop en una de las especies de aves exóticas más bonitas y populares del mundo. Los Bichenop tienen la zona de la cara, la barbilla y las mejillas de color blanco, delimitadas por una línea de color negro. El dorso de su cuerpo suele ser de distintas tonalidades de un color marrón grisáceo. Su pecho es de color blanco, delimitado también por una línea de color negro. Sus alas son marrones oscuras, con pequeños puntitos blancos, y su cola es de colores oscuros. Esta pequeña especie mide tan solo 11 centímetros y suele ser bastante sociable y pacífica, tanto con otras especies como con ejemplares de su misma familia. Son muy activos y alegres, por lo que continuamente están volando de un lado para otro y cantando durante la mayor parte del día. No suele haber diferencias llamativas en el plumaje entre machos y hembras, por lo que resulta muy difícil cesarlos a simple vista, sobre todo si no tenemos experiencia. En este caso, lo más fácil es observarlos y analizar su canto, ya que nuevamente los machos son los únicos que cantan. No obstante, los criadores con experiencia pueden llegar a saber si un diamante Bichenop es macho o hembra, por diferencias muy concretas en el diseño de su plumaje, ya que algunos machos poseen marcas más acentuadas en la cabeza y en el pecho y colores más vivos. En tercer lugar, encontramos al diamante babero, que podemos encontrar dos tipos diferentes. Por un lado, el diamante babero de cola corta, y por otro, el diamante babero de cola larga, al cual dedicaremos este tercer puesto. El diamante babero de cola larga es una especie perteneciente a la familia de los estríldidos, al igual que ocurre con gran parte de las aves exóticas que hemos visto en este top. Procede del continente australiano, concretamente de la zona norte y noroeste, y suele vivir en praderas y zonas arboladas de sabana donde predominan arbustos, eucaliptos y siempre y cuando estén cercanas al agua.
Presenta un plumaje bastante llamativo y elegante, que muestra tres o cuatro colores que se distribuyen a lo largo de su cuerpo de una forma muy específica. Por un lado, tenemos el color rojo intenso de su pico, que va unido ligeramente por un antifaz de color negro hasta el ojo, y un amplio babero en la zona inferior del pico, también de un color negro intenso. Y por otro lado, su cabeza y mejillas suelen ser de tonos grisáceos e incluso presenta colores blancos, y el cuerpo está compuesto por plumas de diferentes tonalidades de marrón con unos calzones de color negro y blanco, aunque lo más característico de esta especie es su larga cola de color negro que termina en dos finos hilos o agujas, de ahí que se le denomine diamante babero de cola larga. Esta ave exótica es una de las especies de diamantes de mayor tamaño y puede llegar a medir 17 centímetros. Tiene un comportamiento activo y se comporta de forma diferente en función de la especie, ya que con pájaros de su misma especie pueden llegar a ser bastante agresivos, sobre todo en época de celo, mientras que con ejemplares de otras especies son bastante pacíficos y sociables. Y por último, en el diamante babero de cola larga se pueden apreciar diferencias entre los machos y las hembras, no solo en el canto, ya que solo los machos emiten un canto suave y dulce, que recuerda el sonido de un silbido alargado muy característico y agradable, sino porque además los machos suelen tener un babero más extenso y ancho que las hembras, y las plumas de la cola acaban únicamente en una aguja, mientras que las hembras tienen la cola algo más corta y abierta en dos partes, y el diseño del babero mucho más reducido y en forma de gota. En el número 2, encontramos al diamante mandarín, que es uno de los pájaros más populares y conocidos en todo el mundo, no solo porque tiene un canto muy singular, sino también por su facilidad de cría y por el espectacular diseño de su plumaje. El diamante mandarín o pinzón cebra, como también se le conoce, es un ave que se puede encontrar en casi toda Australia, predominantemente en zonas húmedas con abundante vegetación, en praderas y en zonas de sabana. El tamaño de los diamantes mandarines varía en función de la especie y suele estar entre los 10 y 12 centímetros. Y en cuanto a su comportamiento, se caracterizan por ser pájaros muy vivaces, activos y sociables, aunque en época de reproducción son bastante agresivos, tanto con ejemplares de su misma especie como con ejemplares de especies diferentes, especialmente a la hora de construir su nido. El plumaje de esta especie es muy singular y en él se pueden apreciar diferentes colores, como el blanco, el gris, el negro y el marrón, siendo el diseño diferente entre los machos y las hembras, ya que los machos suelen presentar un diseño mucho más llamativo, en el que destacan las mejillas, los flancos con puntitos y la zona rayada del pecho, mientras que las hembras presentan un plumaje mucho más simple, puesto que solo comparten con el macho la línea o las lágrimas de los ojos, ya que el resto de su cuerpo es de un color marrón grisáceo, con una cola de color negro y lunares blancos. Y por supuesto, aparte de las diferencias de su plumaje, también podemos distinguir su sexo mediante el canto, ya que únicamente los machos emiten un canto muy característico y peculiar de esta especie. Y en el número 1 de este top, como no podría ser de otra manera, encontramos al diamante de Gull, pinzón arcoiris o Lady Guldian. El diamante de Gull es un ave originaria del continente australiano, y su hábitat natural se encuentra fundamentalmente en el norte de Australia, en la península del Cabo York, al noroeste de Queensland y en algunas zonas del occidente de Australia que presentan una abundante vegetación y que se encuentran cercanas a ríos, estanques o lagos. El diseño del plumaje del diamante de Gull es único de esta especie y está compuesto por un gran abanico de colores muy llamativos. Su cabeza puede ser de color rojo, naranja o negro, delimitada por una fina y delgada línea negra, acompañada en el caso de los machos por un collar de color azul claro. El color del pecho puede ser lila, morado o blanco, la zona del abdomen es de color amarillo y sus alas y espaldas son de distintas tonalidades de color verde, con una rabadilla de color azul oscuro y una larga cola negra que termina en dos finos hilos o agujas. Los diamantes de Gull son una de las especies de diamantes de mayor tamaño, ya que pueden llegar a medir hasta 16 centímetros. Su comportamiento es bastante tranquilo y alegre y puede convivir armoniosamente con otras especies de exóticos y con ejemplares de su misma especie. En este caso, la diferencia entre machos y hembras de diamantes de Gull es bastante notable, ya que los machos, además de poseer un canto muy característico, tienen los colores de su plumaje mucho más vivos, intensos y brillantes. Y antes de finalizar el vídeo, ten en cuenta que todas estas especies pueden presentar diferentes mutaciones, es decir, diferentes cambios de color en su plumaje, que si te interesa ya veremos más adelante poco a poco en el canal. Los ejemplares que he ido mostrando a lo largo del vídeo son ancestrales, es decir, son los colores que el pájaro muestra en su hábitat natural, por lo que no te sorprendas si ves a un diamante de Gull, a un diamante mandarín, un papagayo, un bichonop, un diamante tricolor, un babero moteado, un enmascarado, un diamante ruficaudo o modesto, con otros colores en su plumaje.
Si quieres que hable de una especie en concreto, déjamelo en comentarios. Iré trayendo vídeos concretos de cada especie, analizándola más en profundidad, para aprender más de estas bonitas especies exóticas únicas en el mundo, que cautivan el corazón de muchos amantes de los animales y de los apasionados a la ornitología. Déjame en comentarios cuál es la especie que más te gusta. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre, te espero en el próximo vídeo.